Buenas tardes, señores estudiantes, esperando que se encuentren bien. Vamos a empezar la clase con una frase de motivación. A ver, lea por favor esta frase. Oye, con Marilyn. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. ¿Qué nos quiere decir, chicos, de esta frase? Esta frase de motivación nos indica que si bien podemos esforzarnos, ¿sí?, por conseguir lo que deseamos, y si no vemos nosotros un resultado en ese momento, nunca vamos a ver un resultado en ese instante, ¿sí?, sino a lo largo, en largo plazo. Siempre el esfuerzo que usted hace, siempre va a ser premiado, ¿sí?, y siempre va a conseguir alcanzar sus logros, ¿sí? El tema de hoy, chicos, es el verboide y el gerundio. Aquí vemos el gerundio caminando, escribiendo, leyendo. Aquí vemos una imagen, observamos, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy, chicos, el objetivo de la clase de hoy es conocer los verboides, ¿sí?, el gerundio y su utilización en la creación de párrafos. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es el verbo, los verboides, ¿ya? Me lee, por favor, joven William Rodríguez. Los verboides no se conjugan en primera, segunda o tercera persona. No son verbos, sino una clase diferente de palabras. Los tipos de verboides son infinitivos, gerundios y participos. Ya, gracias, joven Willy. Entonces, chicos, los verboides, ¿sí? Como nos indica aquí, no se pueden conjugar en primera, en segunda y en tercera persona. ¿Qué quiere decir en primera persona? En primera persona es el pronombre yo. Por ejemplo, yo juego, yo cocino, yo canto, ¿sí? Primera persona siempre es usted, o sea, yo. Segunda persona ya es tú. Se utiliza el pronombre tú de la otra persona. Segunda persona, tú juegas, tú cocinas, tú cantas, ¿sí? Segunda persona ya lleva el pronombre tú. Y tercera persona ya llevaría el pronombre personal, ella o él. Por ejemplo, ella jugó, ella cantó, ella cocinó, él jugó, él cantó, él cocinó, ¿sí? Primera persona es yo, ¿sí? Siempre es yo, lo que yo hice, la primera persona. Siempre yo estoy en primera persona. En segunda persona es la otra persona, tú. Y en tercera persona es ella o él, ¿sí? Entonces, los verboides se clasifican en tres tipos, ¿sí? Aquí está infinitivos, gerundios y participios. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver los gerundios, ¿sí?, y los infinitivos. Para ver los gerundios tenemos que tener los infinitivos. En la próxima clase veremos los participios, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el primer tipo de verboide. A ver, lea por favor Esteves Allison. Una, infinitivo, es aquel que terminan en ar, er, ir y actúan como sujeto sustantivo en la oración. Gracias, señorita Alison. Entonces, ¿cómo nos indica? Acuérdese siempre que los infinitivos, de eso usted ya sabe, ¿sí? Y este tema ya le han de verdad en la escuela de los infinitivos, ¿sí? Los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir, ¿sí? Caminar, comer, reír, ¿sí? Vamos con el segundo tipo del verboide, que es el gerundio. Lea, por favor, Santiago May. Dos, gerundio. Es aquel que termina en ando o endo y funcionan como adverbios. Ya, gracias, joven.
Entonces, los gerundios son los que terminan en ando, endo, ¿sí? Y funcionan como adverbios. Entonces, ando, aquí dijimos caminar, ¿qué sería? Caminando. Correr, ¿qué sería? Corriendo. Reír, riendo, ¿sí? Entonces, hemos visto los verboides que no se pueden conjugar en primera, segunda o tercera persona. ¿Por qué? Porque en primera persona usted no puede decir con los infinitivos, ¿no? Yo cocinar. En segunda persona no puede decir tú cocinar. O en tercera persona, ella cocinar. Por eso nos indica que no se pueden conjugar, ¿sí? En primera, ni en segunda, ni en tercera persona, ¿sí? Lo que se puede hacer, sí, son las oraciones. Vamos a ver una lista de infinitivos, ¿no? Ya lo indicamos, lo mencionamos anteriormente, que los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir, y los gerundios en ando, endo. Entonces, vamos a leer, por favor. Va a leer Michael Rojas. Caminar, saltar, comer, leer, reír. Ya, gracias, Jorge. Continúe, por favor, Marilyn Folleco. Caminar, ¿qué sería? Caminando, saltando, comiendo, leyendo y riendo. Ya, muy bien. Vamos a ver unas oraciones con los infinitivos, ¿sí? Con los infinitivos ar, er, ir. Leamos la primera oración, dice, Rafael no quiso caminar, se siente cansado. Si ve, aquí yo no utilizo el pronombre personal, ¿sí? Los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Entonces aquí yo no utilizo el pronombre personal, sino se utiliza un nombre de una persona. Rafael no quiso caminar, se siente cansado. Entonces, ¿dónde está resaltado el verbo caminar? Sí, es un infinitivo porque termina en ar. Es un verbo. Ya sabe que el verbo son las acciones que hace una persona. Vamos con la segunda oración. Lea, por favor, William Rodríguez. William Rodríguez, lea por favor. No creo que está. Esteves Alison. Él me invitó a comer a un restaurante famoso de la ciudad. ¿Y a dónde está el infinitivo ahí? Era, en comer, era. Ya, vamos con la tercera oración, por favor. Lea Santiago May. Mi hermano y yo nos vimos una película que nos hizo reír. ¿Y a dónde está ahí el infinitivo? En ir. Ya, muy bien. Ya, entonces hemos visto nosotros ya los ejemplos con los infinitivos, ¿no? Ahora vamos a ver con los gerundios que terminan en ando y endo. A ver, vamos a leer la primera oración. Lea, por favor, Michael Rojas. Michael Rojas, vea por favor. Micaela y Luis vienen caminando desde las 7 de la mañana. ¿Y a dónde está ahí el gerundio? En caminando, ando. Eso, muy bien. Vamos con la segunda oración. Lea Marilyn Folleco. Mi prima está comiendo ensalada y frutas. ¿Dónde está el gerundio, Marilyn, en esa oración? Comiendo, yendo. Ya. Vamos con la tercera oración. Lea, por favor, William Rodríguez. Carlos se pasa riendo en su trabajo. Ya, ahí, ¿dónde está el gerundio, joven William? Riendo. Ya, muy bien. Entonces, chicos, hemos visto que son los verboides, ¿sí? Que no se pueden conjugar en primera, segunda y tercera persona.
De igual forma, hemos señalado los tres tipos de verboides, que son los infinitivos, gerundios y participios. Hemos visto los dos primeros tipos del verboide, que es el infinitivo, ya lo hemos indicado que son aquellos que terminan en ar, er, ir, y el gerundio, aquellos que terminan en ando y endo, ¿sí? Hemos visto una lista, ¿sí? De infinitivos, ¿sí? De verbos infinitivos, ¿sí? Y estos mismos verbos infinitivos le transformamos a gerundios, ¿sí? De igual forma, hemos visto oraciones con los infinitivos, ¿sí? Ejemplos de oraciones con infinitivos. Hemos visto ejemplos de oraciones con los gerundios, ¿sí? A continuación, chicos, va usted a hacer un ejercicio práctico. Usted va a crear sus propias oraciones, ¿sí? Usted va a escoger. Bueno, chicos, gracias por su atención. ¿Sí? Nos vemos el próximo lunes. Cuídense y que tengan una bonita tarde. Ustedes ya saben que para salir de casa tienen que siempre salir con todas las medidas de bioseguridad. Chao, chicos. Hasta luego, Licen, cuídense. Una linda tarde, Licen, cuídense mucho. Hasta luego. Feliz tarde, Licen. Chao, hasta luego, Licen. Chao. Adiós para todos. Hasta luego. Hasta luego.